ゲームチャンネル。Señoras y señores, les informamos que solamente se permite fumar en las áreas designadas para tal caso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas Señoras noches. Señores, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es el Estadio Urbano Caldeira, un escenario que ha presenciado la maravillosa historia del fútbol sudamericano. Ha comenzado el partido. Es un pase que rompe la defensa. Muy atento para bloquear el pase. Forcejea y recupera el balón. Ojo que la defensa está mal parada. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Abre juego por la izquierda. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara posibilidad de gol. ¡Ahí está el remate! ¡Estupenda respuesta del arquero! Esta no es una tajada cualquiera. Sporting Cristal sigue sin rematar al arco. La filtra la carrera. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Balón largo hacia adelante. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo.
Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. Y arranca la contra. Recibe en zona peligrosa. Brillante habilitación. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo kit en el área. Linda pelota, qué bien lo vio. El centro que va. Corta justo y despeja. ¡Va el disparo! Abre la defensa con un pase entre líneas. Salen de contragolpe. ¡Gran oportunidad! Estaba perfecta. ¡Qué regalo, por favor! Asegura hacia atrás y dispara al arco. ¡Buen intento! Y se termina luego de este remate, de este susto para la defensa. Es el final de la primera parte. Sporting Cristal no pudo capitalizar esa última situación. Y nos vamos al descanso sin goles. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como en el boxeo. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá gritemos goles. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Seguimos sin emociones, esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Va con todo hacia adelante. Gran pase, le puede pegar. Lo derriban dentro del área. Tiene que ser penal. Sporting Cristal regala una chance inmejorable para el conjunto rival. ¿Pero qué quieren discutir al árbitro? Fue un penal clarísimo, hermano. Llegó muy a destiempo y de manera desesperada para evitar el remate. Y no sé si el rival no demoró unos instantes para provocar el penal. Me queda la duda. ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido, increíble. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. ¿Qué contra tienen, por favor? Balón largo por arriba. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Vio el desmarque. ¡Atención! Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. La cantidad de espectadores de este partido imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Qué impacto! ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo hoy! Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Sporting Cristal aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Cambio. Lo vio bien, busca el pase. Lo sola, vuelve a ganarla. La juega profunda. ¡Profunda!
A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Vamos, vamos, peguen al arco. Gran pase a través de la defensa. Se lanzan con todo en la contra. Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. Va llegando el centro. Ahí está el cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! Como viene la mano, ese gol puede ser decisivo. Hubo un desvío, pero el gol se lo vamos a marcar a él. Número 30. Se abre el marcador, 1-0 estamos. Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo. Sigan así, muchachos, no desperdicien el esfuerzo. La juega bien hacia adelante. A esta altura, no sé si hay mucho más que puedan hacer. Son obligados a hacer un último esfuerzo por su gente, por su técnico y por ellos mismos. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Falta, infracción, hay tiro libre. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido, se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así, por un simple detalle. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Por lo que se pudo ver, la clave del rival fue adelantar a la defensa para recuperar la pelota lejos de su arco. Un gran desempeño táctico. Señoras y señores. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches.